dentro del salón y mi primer contacto fue con ella, la maestra enseguida, mucho gusto, soy Sabrina Quiroga, y yo, maestra, mucho gusto, soy Glass Marcano. Y nada, me siento, ya yo tenía un poco de adrenalina porque estaba con la gran Bequiroga, con la gran maestra que todos quieren ver clases con ella y soy muy afortunada de poder asistir a sus clases. Y yo me siento, y bueno, la maestra, estaba un compañero viendo clases y de repente la maestra, bueno, ven a dirigir, ¿qué quieres dirigir? Y yo, maestra, hoy toca Fuerza del Destino. Y yo le dije, bueno, maestra, ¿puedo dirigir Fuerza del Destino? Porque yo tenía pensado hacer Fuerza del Destino para reafirmar ciertas entradas técnicas que quizás en el concurso no me llevaron muy bien. Yo dije, bueno, yo las voy a reafirmar con la maestra y yo comienzo a dirigir. Yo recuerdo que hago la primera entrada, ¡oh, fortísimo! Entonces, después de la llamada del destino, la maestra me para y me dice, ah, ¡bravo! Pero hazlo de esta manera. Y me dice cómo hacerlo y bueno, creo que hay algo que me ayuda mucho, que yo puedo captar las cosas rápido en el momento y yo lo hago como la maestra me dice. Me sentí mucho mejor, el color, en la clase es con piano, pero el color cambió totalmente, mi cara, mi gestualidad cambió y yo en ese momento tuve ese clic con la maestra. Yo dije, wow. Porque cuando hace mucho tiempo yo estaba pensando en que quería encontrar a un maestro con el cual yo me identificara, porque es como la conexión que el alumno debe tener con el maestro para poder avanzar. Yo decía, pero es que necesito un maestro que sea como amor a primera vista. Y cuando yo vi a la maestra Bequiroga hubo una conexión y yo comencé a dirigir y aprendí. Y en un solo momento, que duró como media hora la clase, aprendí demasiado. Y yo me sorprendí y ya había un feeling entre la maestra y yo. Cuando termina la clase, la maestra, estábamos conversando y la maestra me dice, tú tienes el temperamento parecido al mío. Hay una conexión y yo le dije, maestra, que usted me diga eso para, es como lo mejor que me han dicho a mí en la vida, porque que la gran maestra Bequiroga diga a una persona, tu temperamento es parecido al mío, es algo sorprendente. Y también la iniciativa, esa intención y receptividad que ella ha tenido conmigo, que me dice, vamos a hacer esto, prepárate esto para tal día de la clase, pasa de primera, tal. Entonces, nada, yo me siento afortunada de estar con ellos. Yo creo que quiero ser una gran alumna. Quiero aprender de ella, quiero ser como ella. Yo creo que uno siempre tiene sus ídolos, sus personas que uno admira y que uno quiere ser. Y yo quiero ser como la maestra Bequiroga porque la inteligencia, la musicalidad, la intelectualidad que tiene la maestra es única, es brillante y de alto nivel. Y hay que reconocer que la escuela rusa es una de las mejores que hay de toda la historia. Entonces, que yo tenga la oportunidad de ver clase con un maestro de esta escuela, para mí es lo mejor que hay.